Hola a todos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este webinar titulado Neuromecánica del Movimiento Humano, organizado por la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. Este webinar contará de tres exposiciones de 20 a 25 minutos, en las cuales destacados docentes de nuestra escuela y del extranjero nos hablarán sobre los últimos avances en la biomecánica a nivel global. Al final del webinar habrá una encuesta de 3 a 4 preguntas que no les tomará más de un minuto contestar. Les pedimos que, por favor, una vez finalizado el webinar, ustedes puedan darse el tiempo de contestar esto, ya que para nosotros es muy importante. También, en el menú inferior, ustedes podrán ver la opción de preguntas que aparece como Q y A, en la cual ustedes podrán ir haciendo sus preguntas a cada uno de los expositores a lo largo de las presentaciones. Las preguntas serán seleccionadas y una vez finalizadas las exposiciones serán contestadas por los profesores expositores, por lo que les pediría, si es que tienen dudas, indicar a qué profesor va dirigida esta para al final poder organizar las preguntas. La primera exposición estará a cargo del doctor Eduardo Cofre Lizama. Él es doctor de Human Movement Science de Ámsterdam, magíster en fisioterapia de la Universidad de Melbourne y el título de fisioterapia de la Universidad Católica del Maule, Chile. Es un research fellow de la School of Allied Health, Human Service and Sports de Australia, Melbourne, y es un fellow honorario de investigación del Departamento de Medicina de la Universidad de Melbourne de Australia. Él comenzará su presentación titulada Neuromecánica del Movimiento Humano. Profesor Eduardo, la palabra es suya. ¿Pueden ver? Excelente. Hola, buenos días o buenas tardes, noches para los que están en Chile. Mi nombre es Eduardo. Muchas gracias primero por la invitación a presentar este webinar. Para mí es súper importante poder presentar algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo acá en la Universidad de la Trobe, también en la Universidad de Melbourne. Hoy día voy a comentarles o voy a hacer una presentación bastante general en relación al área de neuromecánica del movimiento humano. Y de antemano también debo pedir perdón si es que tengo algún poco de ruido alrededor. Desafortunadamente nos encontramos encerrados acá en Australia, así que estamos trabajando todos desde la casa, bastante confinados. El objetivo de esta presentación, primero, es mostrarles cómo la neuromecánica puede ser empleada para resolver problemas de objetivización de las mediciones de la marcha y el balance en población neurológica, y también cómo, usando un enfoque neuromecánico,
podemos desarrollar nuevas e innovadoras intervenciones. Pero primero, ¿qué es lo que es la neuromecánica? Bueno, este es un concepto relativamente nuevo que combina dos elementos, que son la neurociencia y la biomecánica, con el fin de tener una visión más acabada de los mecanismos que están detrás de la forma en que nos movemos y tanto normal, como cuando existe algún tipo de daño de cualquiera de los componentes del sistema sensorio-motor. El sistema sensorio-motor, o de integración sensorio-motoria, es el que nos permite adaptar nuestros movimientos, o los outputs motores que se llaman, de acuerdo a los inputs sensoriales, lo que percibimos, los cuales que están constantemente siendo ajustados para producir movimientos que sean los más adecuados, quizás los óptimos, que demandan un objetivo específico, como por ejemplo, si estamos caminando en un terreno bastante irregular y sin caernos. A pesar de que la ejecución motora es constantemente evaluada a través de este proceso de integración sensorio-motora, los ajustes de los outputs motores se ocurren en forma más intermitente cuando existen adaptaciones a largo plazo. Por ejemplo, si nos mantenemos de pie sin perder la estabilidad y caer, esto requiere de muy pocos ajustes motores, ya que al ser una tarea simple que se aprende, el sistema entiende bastante bien cuáles son los umbrales que no se deben sobrepasar y sobre los cuales, y cuando se encuentra cerca de estos umbrales, solamente se activan correcciones posturales. Este es el más o menos este diagrama nos muestra cómo estos ajustes sensoriales se van produciendo y cómo se van integrando a nivel global en el sistema sensorio-motor. Ahora, desafortunadamente, este proceso se puede encontrar alterado y ocurre con enfermedades neurológicas o existe algún daño de alguno de los componentes de este sistema. Por ejemplo, también un deterioro generalizado, por ejemplo, como lo que ocurre en el envejecimiento. Bueno, luego de esta pequeña introducción a la neuromecánica, le voy a presentar algunos de los estudios en los que hemos utilizado biomecánica en diferentes poblaciones neurológicas, así como también en adultos mayores y en la prevención de lesiones musculoesqueléticas. Este es un pequeño esquema de lo que vamos a estar conversando y voy a comentar algunas de las investigaciones que hemos realizado en cada una de estas áreas. Primero conversaremos sobre los adultos mayores. El siguiente diagrama nos presenta los efectos más conocidos del envejecimiento en la marcha. Sin embargo, estos mismos efectos son observables en otras poblaciones, lo voy a mencionar más adelante, en otras poblaciones neurológicas, aunque en diferentes proporciones. Por ejemplo, sabemos que la gran mayoría de los adultos mayores disminuye la velocidad, el largo del paso, disminuye el tiempo en el que están con un solo pie en apoyo durante la marcha y disminuye el tiempo en que la pierna va en balanceo. Ahora, como mecanismo compensatorio, aumenta la cadencia y también se provocan otras compensaciones. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de estos cambios, espacios temporales de la marcha? Hemos investigado. Esta es una investigación que realizamos hace un tiempo atrás, en el que nosotros tratamos de entender cómo podíamos analizar los mecanismos que estaban detrás. Uno de ellos era mediante el análisis cinético, o de las fuerzas que se generan a través de las articulaciones, para producir el movimiento hacia adelante. Lo que ustedes ven en los gráficos en el lado izquierdo son los gráficos de adultos mayores, de adultos, a la derecha se encuentran los adultos mayores, y son los gráficos de cinética de la cadera arriba y del tobillo abajo. Como pueden observar, en la izquierda, en la parte más baja, los jóvenes presentan a diferentes velocidades mayor generación de potencia a nivel de tobillo que los adultos mayores. Y luego de esto, los adultos mayores, para poder mantener la misma velocidad, generan más activación de la potencia de cadera. Estos mecanismos son compensatorios y han sido ya bastante reportados en la literatura y básicamente nos cuentan de que los adultos mayores utilizan más la cadera para desplazarse o la musculatura de cadera que la musculatura más distal. Nuevamente vamos a observar en las siguientes diapositivas
de que esto no es un mecanismo particular de los adultos mayores, sino que pareciera ser un mecanismo extendido a través del deterioro sensorio-motor. Dentro de lo que de los mecanismos que existen, ¿no es cierto? Hay mecanismos que son activos, que tienen que ver con la activación muscular, y mecanismos que son pasivos, quizás Patricio nos va a contar un poco más de esto, que tienen que ver con el deterioro de los elementos pasivos de los músculos. También hemos investigado cómo poder evaluar el balance en los adultos mayores, y sabemos de que hay muchas herramientas que podrían no ser bastante sensitivas, y por lo tanto desarrollamos una tarea de seguimiento en el que nosotros proyectábamos el centro de presión o el centro de masa para evaluar a los adultos mayores. Y a partir de esta tarea de seguimiento, que es la que ustedes pueden observar ahí, nosotros desarrollábamos, nosotros analizábamos el retardo de la respuesta motora, además de la precisión de la respuesta motora. En este estudio, inicialmente utilizamos el centro de presión, pero como nos dimos cuenta de que el centro de presión no reflejaba realmente lo que ocurría a nivel global, utilizamos el centro de masa, donde nosotros evaluábamos el retardo de la respuesta y también de la precisión de las respuestas, que cuando definíamos algunos umbrales, los adultos mayores presentaban un retardo en las respuestas motoras, así como también una disminución de la precisión en la que ellos podían hacer este seguimiento. También demostramos de que utilizando este tipo de herramienta nosotros podríamos tener una confiabilidad de las mediciones cuando lo evaluamos con una semana de separación. Ahora, otra cosa bastante importante en estos estudios que realizamos es que pudimos demostrar de que nuestra evaluación era mucho más sensitiva que las herramientas como la posturografía o algunas de las mediciones clínicas que parecían, que la mayoría de ellas tienen un efecto cielo cuando se utilizan en poblaciones que no presentan un evidente deterioro del balance o del control de balance. A continuación les voy a presentar sobre nuestros estudios en esclerosis múltiple. Quizás este es un área en la que he invertido la mayor cantidad de los últimos años, desarrollando nuevos biomarcadores de la enfermedad. Como les mencionaba anteriormente, los adultos mayores presentaban, ¿no es cierto?, esta disminución de la activación del tobillo, y uno de los mecanismos que se piensa que podría estar detrás de esto es un aumento de la coactivación. Se ha reportado bastante en la literatura de que en la esclerosis múltiple este mecanismo pareciera ser similar. Lo que nosotros hicimos entonces fue estudiar si efectivamente personas con esclerosis múltiple tenían un aumento de la coactivación de la musculatura a nivel de tobillo. En forma bastante simple, cuando nosotros activamos el gastrocnemio y el sóleo, que son los flexores plantares, nosotros movemos el pie en flexión plantar. Cuando nosotros utilizamos la zona anterior, tibial anterior, extensor de los dedos, ¿no es cierto?, producimos dorsiflexión. Sin embargo, cuando la musculatura anterior no está silente, por ejemplo, durante periodos de la marcha donde debiese estar, la musculatura de gastrocnemio y de sóleo tiene que activarse aún más. Esto podría estar asociado, por ejemplo, al incremento del costo energético y a la fatiga de los pacientes con esclerosis múltiple. Ahora, esto podría tener una explicación, llamémoslo positiva, que podría ser aumentar la estabilidad de la marcha, pero obviamente la consecuencia negativa es que incrementa el costo energético. Ahora, obviamente esto, al igual que en otras poblaciones, genera compensaciones. Y además podría tener consecuencias como las caídas, que ocurren cuando, por ejemplo, no hay un clearance suficiente entre la punta del pie y cualquier obstáculo que se podría estar tratando de pasar, producto de esta coactivación. Ok, no, este es nuestro experimento, ¿no es cierto? Nosotros aquí evaluamos a sujetos con esclerosis múltiple. Importante mencionar de que son pacientes con esclerosis múltiple que están en etapas tempranas de la enfermedad, donde no presentan daño neurológico evidente en las evaluaciones clínicas. Nosotros evaluamos
Este es nuestro setting, ¿no es cierto? Lo evaluamos a 1.2 metros por segundo caminando en un treadmill, y luego de eso nosotros obtuvimos la señal electromiográfica de los músculos alrededor del tobillo. Calculamos la coactivación de la musculatura y esto fue lo que encontramos. Encontramos de que existía un incremento de la coactivación precisamente extendida a través de los de todo el ciclo de la marcha, y que también existía una activación, coactivación aumentada tanto entre los dos músculos plantar flexores que utilizamos y el tibial anterior, a diferentes velocidades también. O sea, esto era independiente de la velocidad. También estamos utilizando sensores inerciales para poder entender cómo la estabilidad de la marcha se ve afectada en esta población, en los pacientes con esclerosis múltiple. El primer paso que utilizamos fue en el mismo setting que vieron anteriormente, calculamos lo que se llama el exponente de Lyapunov, o exponente local de divergencia. Este es una medición que utiliza input de acelerometría para ver qué tanto diverge el comportamiento de un ciclo de marcha al siguiente. Es una evaluación no lineal, explicaré en un momento lo que significa eso, y que nos permite entender cómo la estabilidad se ve afectada. Cuando los valores son más altos, significa que la persona es más inestable, y cuando son más bajos, significa que es más estable. Lo utilizamos bajo el mismo criterio, el mismo setting que vieron anteriormente, y descubrimos de que utilizando diferentes inputs para nuestras evaluaciones, podíamos detectar si era una persona con esclerosis múltiple o un sujeto normal. Nuevamente, importante es demostrar de que estas personas no tenían un daño neurológico evidente. Sin embargo, nosotros fuimos capaces de pesquisar con esta evaluación que tenían una disminución de la estabilidad. Obviamente, el siguiente paso era hacer un análisis de sensitividad. Y estos son los resultados. Demostramos de que es una evaluación bastante sensitiva en esta población, independiente del sensor que nosotros estuviésemos utilizando, si era el de tronco o si era el sensor que poníamos alrededor del sacro. Ahora nos encontramos realizando este mismo tipo de evaluación, pero ahora en un contexto clínico. Lo que ven ahí, ella es mi colega Maya, que está en el hospital de Melbourne, y pudimos tener acceso a un pasillo dentro del hospital donde nosotros pedimos a las personas que caminen, hagan el test de 6 minutos, y desde el cual nosotros extraemos la información de acelerometría, desarrollamos una aplicación que nos permite traer diferentes mediciones no lineales en forma inmediata. Y también nos encontramos realizando estudios de la asociación que existe entre estas evaluaciones y el daño neurológico utilizando imágenes de MRI y tractografía. Desafortunadamente no le puedo presentar los resultados aún de eso porque están en revisión. El siguiente grupo que nosotros le quería contar es que hemos trabajado son en pacientes con accidente vascular encefálico, con stroke. Antes de empezar nuestra investigación, nosotros hicimos una revisión sistemática que los invito, que está ahí referenciada, donde nosotros hicimos un análisis de toda la información que existía disponible de los efectos de la toxina botulínica en la marcha de los pacientes después de que tuvieron un stroke, aquellos que presentaban espasticidad. La gran mayoría de los estudios utilizan evaluaciones espaciotemporales de la marcha. Estamos hablando del largo del paso, la velocidad del paso, la velocidad de la marcha. Y menos aún utilizaban cinemática, que es los movimientos articulares, por ejemplo, cinética, que son la fuerza, menos electromiografía, y algunos utilizaban otro tipo de mediciones. En general, estos son los principales hallazgos que encontramos, pero es importante mencionar de que a pesar de que la marcha mejoraba después de las inyecciones de toxina botulínica, estos cambios generalmente no se veían reflejados en cambios clínicos, lo que significa que para poder entender lo que realmente ocurre en estos pacientes, es importante realizar evaluaciones que sean de mayor profundidad, como por ejemplo las evaluaciones de laboratorio
que nos permiten entender más de la cinemática y de la cinética de la marcha. En este estudio, nosotros utilizamos, evaluamos los pacientes en tres etapas: pre-inyección de toxina botulínica, después de 6 semanas y después de 12 semanas. Hicimos una batería de test bastante extensiva, la referencia que aparece ahí, ustedes pueden encontrar todas las evaluaciones que hicimos. Y nuevamente, no utilizamos análisis de cinética o cinemática, solamente utilizamos mediciones con sensores inerciales y descubrimos de que dentro de las evaluaciones, si bien algunas clínicas mejoraron, dentro de las evaluaciones con sensores inerciales solamente encontramos cambios en la cadencia, en la velocidad de giro y en el proceso de pararse, asentarse en una tarea de el time up and go. Importante mencionar también que estos pacientes aumentaron su nivel de actividad física posterior a las inyecciones de toxina botulínica, principalmente en los niveles de actividad física medidos con actigrafía, en el nivel bajo a moderado de actividad física, no así en el nivel alto, que, bueno, por razones obvias, pero que nosotros nos gustaría aumentar más para aumentar la capacidad fisiológica de estas personas. Les contaba hace una parte de diapositivas atrás de esta evaluación que nosotros realizamos con una tarea de seguimiento. Esta tarea de seguimiento depende bastante de la capacidad de poder transferir peso de izquierda a derecha, que se ve bastante afectada en pacientes con stroke. Con mis colegas del Instituto de Biónica de la Universidad de Melbourne, desarrollamos una versión un tanto diferente de MELBA, que era la tarea de seguimiento anterior, y la transformamos en un videojuego. Este videojuego, que les voy a presentar acá, es un videojuego que utiliza los mismos principios, básicamente, donde se tiene que hacer una tarea de seguimiento, en este caso lo cambiamos por un videojuego de disparo, ¿okay? Pero utilizamos nuevamente los mismos principios, tomamos el desplazamiento de la nave espacial que ustedes van a ver ahí, y del desplazamiento del cohete que ven abajo, y calculamos el retardo de la respuesta motora, así como también la precisión del seguimiento. Nuevamente fuimos capaces de diferenciar entre dos grupos. Ahora, esto era solamente una prueba de concepto porque en realidad sabíamos de que estas personas iban a ser menos capaces de hacer este seguimiento que sujetos control. De realizar este tipo de evaluaciones en pacientes con accidente vascular. La siguiente grupo en el que nosotros hicimos evaluaciones fue hemos aplicado neuromecánica, es en pacientes con enfermedad de Parkinson. Nuevamente, los pacientes con Parkinson presentan un problema de hipocinetismo, ¿no es cierto?, que está asociado a la incapacidad de poder tener un traspaso de peso entre lado y lado. Y ha sido probado de que es un marcador de déficit de control postural en personas que tienen congelamiento de la marcha. Nosotros aplicamos esta misma herramienta, la anterior de seguimiento, y se obtuvieron las mismas mediciones de retardo de la respuesta motora, así como también de la precisión de la respuesta motora o de la ganancia. Lo que se encontró en este estudio fue básicamente de que las personas que tenían, personas con Parkinson, que presentaban congelamiento de la marcha, tenían una menor amplitud de seguimiento en comparación a aquellos que no tenían congelamiento de la marcha y también en comparación a un grupo control. Más interesante aún es que esta herramienta MELBA fue capaz de distinguir el comportamiento de transferencia de peso en aquellos sujetos cuando estaban con o sin medicación, en este caso levodopa, ¿cierto? En la mayoría de las mediciones que tenían que ver cuando
hasta cuándo eran capaces de hacer el seguimiento en forma coordinada y cuándo eran capaces de hacer el seguimiento con una mayor precisión. Por lo tanto, también es una herramienta que se puede utilizar en esta población. Finalmente, quiero contarles un poco de lo que nosotros estamos haciendo ahora, que tiene que ver con la prevención de lesiones musculoesqueléticas. Como sabemos, existe una integración, ¿no es cierto?, de lo que ocurre a nivel cerebral, que es el proceso sensorio-motor, cómo se activan los músculos y cómo estos terminan produciendo, por ejemplo, la marcha o los pasos, ¿cierto? Lo que nosotros vemos al final de esta secuencia es un gráfico que nos muestra el tiempo que ocurre entre cada uno de los pasos que esta persona está tomando en este treadmill. Generalmente, los estudios que utilizan estas evaluaciones espaciotemporales se focalizan a entender, por ejemplo, el promedio, la desviación estándar del paso de las mediciones espaciotemporales, en este caso del tiempo del paso. Las evaluaciones no lineales tratan de entender el comportamiento y la estructura que existe detrás de esto. Potencialmente, también nos podrían ayudar a ir hacia arriba en esta cadena de integración y poder entender sobre la variabilidad, la complejidad y la estabilidad del movimiento humano. Ahora, estos tres elementos son bastante importantes porque nos permiten entender sobre la adaptación, tanto a largo plazo como a corto plazo, como a largo plazo. ¿Y cómo esto podría afectar a las lesiones musculoesqueléticas? ¿Por qué utilizar lineal y no lineal? Bueno, la mayoría de los comportamientos biológicos son no lineales. Y un caso ejemplar es el comportamiento de la curva de longitud-tensión de los músculos. Y además que nos permite entender cómo se produce esta adaptación neuromotora con los componentes neuromotores, fisiológicos y de comportamiento. Hay diferentes formas de hacerlo, diferentes formas de evaluar cada uno de estos aspectos, y estos son los que estamos utilizando en estos momentos. La idea es de que nosotros podamos utilizar estas evaluaciones extraídas con sensores inerciales, que son bastante simples de utilizar, ¿no es cierto?, para poder entender la variabilidad, la estabilidad y la complejidad del movimiento. ¿Por qué? Porque sabemos de que la variabilidad, por ejemplo, disminuye con la edad y con las lesiones neurológicas, y que la complejidad, una vez que pasa por debajo de un umbral teórico, ¿cierto?, deja a un sujeto más proclive a lesiones musculoesqueléticas. Similarmente, esto se puede ver reflejado en los patrones de estabilidad de diferentes tipos de mediciones dentro de la marcha. Este es nuestro experimento actual, donde nosotros estamos estudiando cómo podemos prevenir lesiones musculoesqueléticas en soldados, principalmente porque son una población que sufre bastante estrés durante el entrenamiento, utilizando cargas, además de andar llevando bastante equipamiento sobre ellos. Estamos utilizando un número de sensores para saber cuál es el mejor y un número de evaluaciones para determinar cuál es más sensitiva a lo que podría ocurrir durante el entrenamiento militar y que lo que podría llevar a lesiones musculoesqueléticas. Nuevamente, hemos desarrollado también aplicaciones que nos permiten obtener una rápida evaluación de esto. Desafortunadamente, las evaluaciones no lineales dependen mucho del largo de la evaluación, de la cantidad de datos que podemos tener. Más datos, mucho mejor. Y nosotros comprobamos esto porque mis colegas de Holanda, en este paper se investigó si estas evaluaciones de treadmill que nos permiten obtener estas mediciones más largas son comparables a aquellas que existen en la vida diaria, donde existen no marcha constante, sino que marcha que es interrumpida constantemente a lo largo del día. Si bien la mayoría de las evaluaciones son capaces de distinguir entre adultos, por ejemplo, mayores que podrían tener algún tipo
de riesgo de caída, no, estas evaluaciones no necesariamente son, ofrecen resultados equivalentes. Son, pueden diferenciar entre grupos, pero no dan los mismos resultados exactamente. El futuro de esto es básicamente poder obtener estas mediciones con sensores inerciales y que pudiésemos utilizarlo con aplicaciones móviles que podrían estar en los teléfonos y que podrían ser subidos a una nube, eventualmente ser analizados y poder reportar inmediatamente para obtener información en tiempo real sobre monitoreo, por ejemplo, para la prevención de lesiones musculares, pero no solamente eso, sino que también para poder monitorear a pacientes neurológicos como los que les presentaba anteriormente. Bueno, tengo que finalmente dar gracias a mis colegas con los que estoy trabajando, a Ken, a Pat, a Daniel, Brooke, Paul, de la Trump University, también a John de Sheffield Hallam en Reino Unido, Mary y Maya de la Universidad de Melbourne, y Vivian de la Universidad de Omaha, con quienes me encuentro trabajando, y obviamente a los que nos permiten llevar a cabo todas estas investigaciones. De antemano, también pido perdón si es que hubo algún problema de comunicación producto del sonido, así que muchas gracias por la invitación nuevamente y muy feliz de recibir sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Cofré por su presentación. Antes de continuar con la siguiente exposición, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en la sección Questions and Answers, ubicada en el menú inferior de Zoom, las cuales serán contestadas una vez finalizadas las tres exposiciones del día de hoy. Les pido también que cuando incluyan sus preguntas, indiquen a qué expositor va dirigida para facilitar este proceso. A continuación, expondrá el doctor Patricio Pincheira Miranda, el cual actualmente es Research Fellow del Center for Sensory Motor Performance de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Queensland, en Australia. Él nos expondrá su trabajo titulado Ejercicio excéntrico y daño muscular en la extremidad inferior, protección y adaptación. Profesor y doctor Patricio Pincheira, tiene la palabra. ¿Me escuchas, supongo, Felipe? ¿Y los demás? Sí, todo bien. Vale, gracias. Hola a todos, gracias por la invitación. Estoy contento de participar de este seminario. Me es un agrado presentarle en esta mañana de acá, tarde de allá, los resultados de nuestras investigaciones de los últimos 5 años. Entonces, voy a tratar de ser, voy a tratar de resumir 5 años de trabajo en 20 minutos. Me disculpo si quizás es demasiada información en muy poco tiempo. Lo que a nosotros nos ha interesado, o en lo que he trabajado en este tiempo, es en ejercicio excéntrico, que es básicamente cuando un músculo se estira, ¿cierto?, al momento de contraerse, es como un estiramiento activo, podría ser una manera de decirlo. Y este tipo de contracción y de ejercicio tiene bastantes efectos positivos. Por ejemplo, es útil para generar hipertrofia muscular. También es útil, se ha demostrado que en algunos músculos puede modificar la morfología de tal manera que se protege el músculo frente a cierto tipo de lesiones. Sin embargo, este tipo de ejercicio también tiene efectos negativos, y esto es principalmente en poblaciones o en personas en las cuales no están acostumbradas a este tipo de entrenamiento o de contracción muscular, como por ejemplo en poblaciones adultos mayores o en poblaciones con obesidad. Y los principales limitaciones o efectos negativos de este tipo de ejercicio es el dolor, ¿cierto? Por un lado, el dolor muscular que uno siente después de trabajar con este de tipo de contracción, y la pérdida de fuerza, que se traduce al final en una incapacidad una incapacidad funcional. Me duele el caminar, me duele el moverme, me duele el sentarme, etc. Entonces nosotros
cuando nos interesamos en este tema y tratamos de investigar qué es lo que existía, ¿cierto?, de la literatura al respecto, nosotros nos dimos cuenta que desde el punto de vista biomecánico principalmente, la mayoría de los estudios, primero están hechos en extremidades superiores, en los cuales, sí, en general los resultados muestran que el ejercicio excéntrico es capaz de dañar el músculo, de romper el músculo. En esa imagen que ustedes pueden ver ahí, antes y después, es la estructura de sarcomérica de un músculo X de la extremidad superior. Ustedes ven que antes está súper ordenadito y después está todo desordenado. O sea, se rompe el músculo con ejercicio excéntrico. Y lo mismo sucede en modelos animales. O sea, hay un daño muscular importante. Pero el problema es que probablemente pareciera ser que los músculos de la extremidad inferior, esto debería ser distinto. Porque en ciertos estudios, ciertos relativamente recientes, han demostrado que los músculos de las extremidades inferiores son resistentes a este tipo de daño muscular o a este tipo de disrupciones sarcoméricas, como ustedes los pueden ver en esa imagen. ¿Por qué los músculos de la extremidad inferior podrían ser distintos? Se ha propuesto que es por la arquitectura muscular. Principalmente los músculos, estos tienen fascículos más cortos y tendones más largos, que podrían absorber el estiramiento del músculo, por lo tanto disminuir el daño. Pero eso tampoco está muy claro. Otra cosa que es interesante y que se da en un músculo, lo que se denomina el efecto de sesión repetida. Que en palabras simples es que cuando usted tiene una primera sesión de ejercicio excéntrico a la cual usted no está acostumbrado, usted tiene una pérdida de fuerza, como usted puede ver acá en el gráfico a la izquierda de la pantalla, de 10, 20, 30%. Y también tiene un aumento del dolor, que en este caso es una escala, ¿cierto?, de 0 a 100, usted tiene un aumento del 50% de la fuerza, por ejemplo. Sin embargo, si usted repite ese ejercicio, exactamente el mismo ejercicio, exactamente la misma cantidad en los días subsecuentes, luego de cierto periodo de recuperación, usted ve que estos mismos marcadores de función muscular o de daño muscular son menores. O sea, usted después de la segunda sesión de ejercicio excéntrico, usted tiene una menor pérdida de fuerza y usted tiene una menor aumento del dolor muscular, como puede ver ahí en el segundo. Eso es lo que se denomina el efecto de sesión repetida. Y la verdad es que hasta el día de hoy no está muy claro las causas de este tipo de adaptación. ¿Por qué tan rápido, cierto? Luego, unos días después del primer ejercicio excéntrico, pasan este tipo de adaptaciones. Que se da los músculos de las extremidades inferiores. Y quizás lo más importante es si nosotros podríamos utilizar esto, este tipo o este efecto de sesión repetida, manipularlo de tal manera que nosotros podamos combatir el dolor y la pérdida de fuerza en estas poblaciones problemáticas que yo les comentaba anteriormente, que son susceptibles a dañarse o a tener pérdida de fuerza ante el ejercicio. Entonces nosotros nos propusimos una serie de preguntas de investigación. Ustedes las pueden ver ahí en la parte izquierda de la pantalla, y que yo voy a tratar de contarles qué es lo que hemos hecho para responder estas preguntas en esta presentación. Y estas preguntas tienen un trasfondo en la práctica, ¿cierto? ¿Cómo podríamos utilizar los resultados de esta investigación o de estas preguntas de investigación en la práctica? Y espero que al final, ¿cierto?, de esta presentación a ustedes les quede un poco más claro. En general, para todos los estudios que nosotros realizamos, el diseño y los protocolos son relativamente similares. Nosotros comenzamos con una primera sesión de ejercicio excéntrico, que ahí nosotros, como usted puede ver en ese recuadro calipso, y nosotros hacemos mediciones antes, 2 horas y 2 días después de esta sesión de ejercicio excéntrico. Y decidimos utilizar esos puntos, esos tiempos, porque son los en los cuales
las pérdidas de fuerza y el aumento del dolor son máximos, se ven 2 horas y 2 días después. Entonces, después, la semana siguiente, 7 días después, nosotros repetimos el mismo tipo de ejercicio y repetimos el mismo tipo de medición. Entonces, nosotros en general tenemos 2 semanas de evaluación, mediciones antes y mediciones después, de un bout o de una sesión inicial y de una sesión repetida. ¿Y cuáles son nuestras variables de análisis? Son muchas, la verdad. Siento quizás la más importante es la pérdida de fuerza máxima del músculo que estamos evaluando. Pero también a nosotros nos interesaba ver si habían cambios de arquitectura muscular, si habían cambios en el stiffness del músculo, la rigidez pasiva y, por supuesto, cambios en el dolor. Y también nosotros miramos qué pasaba en el músculo, estas mediciones que acabo de mencionar, las que realizamos antes y después del ejercicio. Nosotros también evaluamos cosas durante el ejercicio, y esas son estas que están acá al lado derecho. Nosotros miramos cómo se estira el músculo durante el ejercicio y cómo se activa el músculo durante el ejercicio. ¿Cómo medimos estas cosas? Con distintas herramientas, quizás la principal a través de ultrasonido para medir arquitectura muscular y para ver cómo se acorta y se alarga los fascículos, como ustedes pueden ver en esa animación. También usamos sistema de captura de movimiento para ver cómo se movían los segmentos corporales. Para nosotros medir fuerza, que básicamente a nosotros nos interesaba como el principal marcador de daño muscular. Nosotros, en vez de contracciones voluntarias, utilizamos estimulación eléctrica percutánea. Ustedes pueden ver en esa imagen, en este caso tenemos un par de electrodos en la fosa poplitea, donde está superficial el nervio tibial. Con eso estimulamos el músculo gastrocnemio y el músculo gastrocnemio se contrae. Nosotros con sensores de fuerza o con dinamómetro, podemos medir el twitch, que es la fuerza que genera ese músculo cuando se contrae. Y esa contracción involuntaria, ustedes la van a ver en el resto de la presentación mencionada como torque. A eso nos referimos con torque. Mediciones de dolor con un algómetro, ¿cierto? Que es un aparato bastante simple como para objetivizar, ¿cierto?, las mediciones de dolor percibido. Y electromiografía de alta densidad y electromiografía bipolar para ver distintos cambios en los patrones neuromusculares que se generan antes y después del ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio utilizamos? La verdad es que utilizamos distintos tipos en los distintos protocolos. Y nosotros utilizamos distintos tipos porque, por ejemplo, el ejercicio isocinético que usted puede ver a la izquierda de la pantalla, ese tipo de ejercicio excéntrico lo podemos controlar todas las variables, el músculo, cuánto se activa, el rango de movimiento, cierto, el número de repeticiones, etc. Entonces es un ejercicio altamente controlado. En cambio, los otros dos ejercicios, que son caída de talón excéntrica, cierto, y la caminata hacia atrás, downhill, como pueden ver ahí en el turn, son ejercicios más funcionales, y nosotros no controlamos, cierto, lo que pasa. Entonces son distintas maneras de llegar al mismo objetivo, que en este caso era generar daño muscular a través de contracciones excéntricas. Entonces, tratando de volver a la diapositiva anterior, con las preguntas que yo les mostraba con distintos colores, nosotros primero tratamos de responder qué factores conducen a un mayor daño muscular durante el ejercicio de la extremidad inferior. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue tratar de dañar el músculo, ¿cierto? Por un lado con media hora de este caminata en reversa, con 20% de inclinación, o con 500 contracciones excéntricas en la máquina, en el isocinética. La principal variable que nosotros medíamos después de estos tipos de protocolo y con las variables que yo les comentaba anteriormente de fuerza y ultrasonido, era que nosotros podíamos generar curva longitud-tensión. Con el ultrasonido, ¿cierto?, medíamos los cambios fascículo-muscular y con la estimulación eléctrica, los cambios de torque, y eso lo podemos hacer en distintas posiciones de la articulación. En este caso, ese gráfico es del gastrocnemio medial. Nosotros medíamos curva longitud y tensión. ¿Y por qué? Porque en general eso es el gol estándar para evaluar, ¿cierto?, las propiedades mecánicas del músculo.
como lo mencionó Eduardo anteriormente en su presentación. Entonces nosotros hacíamos estas curvas de longitud tensión antes 2 días y 2 horas después del ejercicio. Y también, ¿cierto?, veíamos qué es lo que pasaba con el dolor. Entonces, para resumir los resultados de estos primeros de dos estudios, nosotros encontramos que en general las propiedades mecánicas del músculo no cambian mucho después de estas intervenciones, pero sí hay un aumento significativo en el dolor, lo cual es interesante porque nosotros esperábamos tener pérdida importante, por ejemplo, en la fuerza muscular, que es lo que se ve en los músculos de las extremidades superiores, pero eso no lo encontramos, lo vuelvo a repetir, este era el músculo gastrocnemio. Otra cosa que tratamos de investigar era si la cantidad de fuerza que se aplica al músculo está relacionada con el nivel de daño muscular. Entonces nosotros manipulamos, ¿cierto?, dos experimentos. Por un lado, uno en que había un grupo con una mayor carga muscular, que eso lo manipulábamos en el ejercicio de caída de talón, realizando este ejercicio una chaqueta con peso, o sea, aumentábamos la masa del sujeto durante el ejercicio. Y también otra manipulación que nosotros hacíamos era el número de repeticiones, ¿no? Dos protocolos distintos, ¿cierto?, para ver si la fuerza o la cantidad de trabajo eran importantes para generar el daño. Y en general nosotros encontramos que ambos tipos de variables, ambas manipulaciones, no generan nuevamente un gran nivel de fuerza muscular, un gran nivel de daño muscular. Si ustedes se fijan acá en los gráficos en la izquierda, que son el cambio del torque muscular antes, después y 2 días después del ejercicio, no hay cambio significativo, pero sí hay cambio en el dolor nuevamente. O sea, lo principal que cambia cuando uno trata de dañar músculos de extremidad inferiores es el nivel de dolor. Pero sin embargo, si uno quisiera elegir cuál es la situación más dañina, debería ser, ¿cierto?, la de trabajo elevado en inferior, porque el dolor que se causa es mayor 2 días después. Otra cosa que nosotros tratamos de preguntar o de investigar era si el acto de ser estirado o la longitud máxima a la cual va el músculo es lo más importante. Entonces nosotros comparamos en este experimento un montón de ciclos en el cual habían un montón de ciclos de estiramiento que llegaban hasta una longitud máxima determinada y un montón de contracciones isométrica mantenía una longitud larga. Entonces con eso queríamos ver si en realidad qué es lo importante, la longitud máxima a la cual llegó el músculo o el acto de estirarse. Y nosotros llegamos a la conclusión que efectivamente el número de ciclos o el acto de estirarse es más importante para generar daño a las extremidades inferiores que la longitud máxima a la cual uno llega. Entonces después nosotros queríamos ver, luego de todas estas intervenciones, qué es lo que pasa cuando hacemos una segunda sesión del mismo ejercicio. Como les comentaba, eso se llama el efecto de sesión repetida. Y nosotros de nuevo medimos estas curvas longitud tensión antes y después. Y en general nosotros encontramos que efectivamente se protege o al músculo con esta primera sesión de ejercicio. O sea, en el segundo, luego de la segunda sesión, hay una menor pérdida de fuerza muscular y un menor aumento del dolor. Sin embargo, esto no se asocia a un cambio en la mecánica del músculo, porque la forma de la curva longitud tensión se mantiene igual. ¿Será que este efecto de sesión repetida está relacionado con adaptaciones que pasan durante el ejercicio? Entonces nosotros miramos cómo se estiraba el músculo durante el ejercicio. Y esto lo trato de presentar en este gráfico. Dentro de cada sesión de ejercicio nosotros medimos las contracciones iniciales, las finales, y comparamos ambas sesiones separadas por 7 días. Y ustedes pueden ver ahí en el gráfico que no hay mucha diferencia en el comportamiento mecánico durante el ejercicio. Entonces, eso significa que ninguna adaptación arquitectónica es capaz de explicar esta protección que se refiere en los músculos. Lo vuelvo a repetir, esto es las extremidades inferiores. Porque, por ejemplo, si uno va a la literatura de la extremidad superior, uno encuentra artículos que demuestran que durante la sesión repetida de ejercicio, el músculo opera a longitudes más largas. Entonces eso significa que cuando yo realizo el mismo ejercicio, el músculo se estira menos, entonces hay menos daño.
Entonces, pero lamentablemente, o no, no lamentablemente, eso no se da en las extremidades inferiores. Otra cosa que podría explicar esta protección que se da al músculo con el efecto de sesión repetida era variaciones en cómo se activa el músculo. Quizá en la sesión inicial yo daño una zona del músculo, un área del músculo, y en la sesión repetida estoy dañando otra zona del músculo distinta. Entonces ahí se compensan la cantidad de fuerza y de esa manera el sistema actúa más o menos para proteger. Entonces, nosotros tratamos de responder esa pregunta utilizando electromiografía de alta densidad. Entonces, en un estudio que hicimos en colaboración con el IFE, ahí en la Universidad de los Andes y con la Universidad de Birmingham, utilizamos un mapa de activación muscular para ver si cambia, como les comentaba, la región del músculo que se activa. En la fila inferior, ustedes pueden ver que en comparación a la fila superior que representa el primer sesión de ejercicio. La zona donde están los colores es más o menos la misma. Eso significa que la región de músculo que se activa es la misma. Sin embargo, la cantidad de actividad es distinta entre ambas sesiones de ejercicio. Entonces, en conclusión, esto nos dice que la región de músculo que se activa es la misma, pero a distintos niveles. Entonces nosotros, bueno, tratemos de mirar otro músculo, dijimos tratemos de mirar otro músculo con una intervención distinta. Entonces nosotros nos dedicamos a ver ahora en los hamstrings. Utilizamos un ejercicio que se llama el ejercicio nórdico, quizás son ustedes familiares, pero a este, pero es cuando yo controlo la caída de mi peso hacia anterior, ¿cierto? Y de esa manera estoy estirando activamente los isquiotibiales. Nosotros utilizamos, ¿cierto?, un entrenamiento de 3 semanas y 9 sesiones, 240 mediciones en total. Pero nosotros queríamos ver en este experimento qué es lo que pasa en el músculo a nivel del sarcómero. Entonces utilizamos una técnica que se llama microendoscopía, en colaboración con la Universidad de Stanford, que ellos tienen este microscopio, que básicamente en distintas regiones de los músculos isquiotibiales, ¿cierto?, del bíceps femoral, cabeza larga, pusimos este microscopio. Y uno puede ver los sarcómeros como en esa imagen que ustedes pueden ver ahí al medio. Y también al mismo tiempo medimos con ultrasonografía en 3 dimensiones cómo cambiaba lo largo de los fascículos musculares. La teoría nos decía que ante este tipo de ejercicio excéntrico existe un aumento en el número de sarcómeros. Y eso es lo que se ha visto en modelos animales y es lo que esperábamos ver en este experimento. Pero la verdad es que esos no fueron nuestros resultados. Sorprendentemente nosotros encontramos, como ustedes pueden ver en este gráfico C, que no existe un cambio en el número de sarcómeros en serie dentro del músculo. Solo hay un aumento en la longitud de las fibras musculares y también existe un aumento en la fuerza de las fibras musculares y de los sarcómeros. Entonces eso fue bastante sorprendente, algo que nosotros encontramos en este estudio, pero que en la vista global tiene sentido y yo voy a tratar de eso, de convencerlo de eso en la diapositiva siguiente. Por último, la última pregunta que nosotros tratábamos de responder era si nosotros podíamos transferir esta protección que sea el músculo con la primera sesión de ejercicio excéntrico. Y nosotros diseñamos un experimento en el cual existían 2 sesiones repetidas del mismo experimento, en este caso de caída de talón. Y en la tercera sesión de ejercicio nosotros hicimos algo totalmente distinto, que marcha hacia atrás. Y efectivamente existe una transferencia de esta protección, porque si ustedes se fijan, el dolor aumenta significativamente luego de la primera sesión. 7 días después del mismo ejercicio, el dolor no aumenta tanto. Y después, a la tercera semana, otro tipo de ejercicio, el dolor nuevamente no aumenta tanto. Entonces, efectivamente, existe una transferencia de protección entre tareas funcionales de distinta naturaleza que contienen ejercicio extractivo. Entonces, luego de este montón de ejercicios, de experimentos, nosotros nos sentamos a sentar, bueno, ¿qué es lo que pasa con las adaptaciones musculares? Lo primero que nosotros concluimos es que la adaptación en el tejido contráctil son poco probables. O sea, los sarcómeros, como parte del músculo, la parte del músculo que se contrae no es la que se adapta.
Adaptaciones neuromusculares, nosotros tenemos algunos indicios, como los que les comentaba anteriormente, de un cambio en la actitud, el nivel de actividad muscular que va hacia el músculo. Pero en general, en todos nuestros experimentos, nosotros usábamos electrografía de superficie para ver cambios y no encontramos nada significativo. Entonces, esto pareciera ser que las adaptaciones neuromusculares en las extremidades inferiores no son muy probables. Otro posible mecanismo, ¿cierto?, podrían ser esos que yo le menciono ahí en esa lista. Pero el candidato más probable sería una remodelación en la matriz extracelular. ¿Y por qué nosotros elegimos este candidato? Porque si usted hace una comparación en cómo son las adaptaciones de la matriz extracelular y del tejido contráctil, son distintas. Si ustedes se fijan en en el gráfico superior, la magnitud de la respuesta y el tiempo de la respuesta de las adaptaciones en la matriz extracelular luego del ejercicio excéntrico es mayor. O sea, el músculo se adapta, la matriz extracelular se adapta en mayor cantidad y se adapta más rápido en comparación al tejido contráctil, que son básicamente las células musculares. Entonces, por eso es una de las cosas que nosotros nos hace pensar que el candidato para recibir estas adaptaciones es en realidad el tejido conectivo del músculo y no el músculo contráctil en sí. Otra cosa que nos hace pensar eso es este experimento que nosotros estamos realizando en este momento en el laboratorio. Que si ustedes se fijan, nosotros tratamos de medir el ejercicio nórdico isquiotibial, ¿vale? Y la parte superior ustedes ven cómo se estira el músculo. Entonces, si ustedes se tratan de fijar en esa línea amarilla que está ahí, en este momento el participante está cayendo hacia adelante. Lo que uno podría pensar es que el músculo se estira, o sea que esa línea amarilla debería ir aumentando en longitud consecutivamente. Pero en el segundo gráfico que usted ve ahí, la línea azul, el cambio de longitud del fascículo. Si ustedes se fijan en el medio, voy a tratar de usar el puntero láser. En esta parte que está acá, que es básicamente cuando la persona está casi horizontal o casi horizontal, el cambio de longitud del fascículo es casi nulo. O sea, el músculo se mantiene sin alargarse de manera isométrica. Sin embargo, el músculo, el peso del cuerpo participante se está yendo hacia anterior. O sea, la moraleja de esto es que en los músculos de las extremidades inferiores pareciera ser que cuando uno cree que está, o desde el punto de vista macro, cuando el segmento se está moviendo y uno podría asumir que se está realizando una contracción excéntrica, pareciera ser que ese no es el caso. Y lo que realmente se está estirando es el tejido conectivo. Entonces, ¿cómo se traducen todas estas cosas en la práctica? Lo primero es que es muy difícil dañar el tejido contráctil en los músculos de las extremidades inferiores en condiciones fisiológicas. Y esto es probablemente porque los tendones son los que absorben el estiramiento muscular. O sea, cuando usted cree que está estirando el músculo, en realidad lo que está estirando es el tendón y el músculo se mantiene de más o menos de manera isométrica, como veíamos en el gráfico anterior. ¿Qué podríamos hacer, cierto, para minimizar el daño agudo mientras maximizamos los beneficios del entrenamiento excéntrico? Nuestros resultados indican que probablemente usted pueda utilizar alta fuerza, por ejemplo, el músculo gastrocnemio, y reducir el trabajo muscular. De esa manera, uno se mantiene el efecto protector, pero los niveles de dolor se ven disminuidos. Por otro lado, si usted quisiera maximizar la adaptación a largo plazo, ¿cierto? Y probablemente potenciar esta adaptación en el tejido conectivo para disminuir lesiones, probablemente usted tenga que utilizar ejercicio con muchas repeticiones. Y por último, ¿qué podríamos hacer, ¿cierto?, para protegernos de este daño excéntrico o de estas cosas indeseadas, que es el dolor y la incapacidad funcional después de ejercicio? Que no, a lo cual uno no está acostumbrado. Probablemente usted podría diseñar entrenamiento en el gimnasio con ejercicio excéntrico altamente controlado, por ejemplo, en una asa cinética, o no solamente con una asa cinética, sino un ejercicio excéntrico que usted pueda realizar en el gimnasio o con máquinas que uno tiene comúnmente en el gimnasio. De tal manera que ese ejercicio excéntrico proteja a actividades o transferir esa protección a ejercicios más funcionales, como podría ser la carrera, caminata, triatlón, etcétera, etcétera.
Eso es lo que quería comentarle. Gracias por su atención. Este trabajo, por supuesto, no lo realicé solo. Ahí está una lista con los colaboradores con los cuales hemos trabajado estos últimos 5 o 6 años y las fuentes de financiamiento que nos permiten realizar esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Patricio Pincheira, por su presentación. Antes de continuar con la última presentación, les recordamos que están abiertas las secciones de preguntas en el botón de Q&A, en la opción del menú inferior de Zoom, para que puedan ir dejando sus preguntas a los expositores. Para finalizar, damos paso a la última exposición de este webinar, la cual estará a cargo del doctor Rodrigo Guzmán Venegas, docente, investigador y director del Laboratorio Integrativo de Biomecánica y Fisiología del Esfuerzo de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes, quien nos expondrá su trabajo titulado Detección in vivo de zonas de inervación del gastrocnemio humano. Profesor Guzmán, tiene la palabra. ¿Me confirmas que se vea, por favor, la presentación? Se ve y se escucha súper. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, al igual que las excelentes presentaciones de Eduardo y de Patricio, esta presentación busca resumir lo que hemos hecho en una de las líneas de investigación de nuestro laboratorio, que se ha ido enfocando en aspectos de la arquitectura, pero desde la perspectiva funcional, ¿cierto?, del músculo esquelético. ¿Cierto? En las presentaciones de Patricio y de Eduardo, ¿cierto?, hemos visto cómo en el marco del estudio del movimiento humano, la función muscular tiene un papel o una relevancia capital, ¿cierto? Y que esa función, ¿cierto?, muscular, nosotros la abordamos desde distintas perspectivas, como por ejemplo a través de registros electromiográficos, ¿cierto?, que nos permite describir y examinar el patrón de reclutamiento muscular. También tenemos variables, ¿cierto?, como las que mostraba Patricio, a través de los registros ecográficos, podemos analizar la arquitectura, ¿cierto?, y más allá que la arquitectura funcional de un músculo, el comportamiento de los fascículos en una tarea motora determinada. También, lógicamente, podemos evaluar la fuerza del músculo a través de distintos dispositivos que actualmente hoy contamos, ¿cierto?, o integrar muchas de esas características, ¿cierto?, junto con un sistema de análisis de movimiento, un mockup, y podemos, ¿cierto?, tener una visión bastante global del movimiento, las variables que están involucradas, y de esa forma nosotros podemos, ¿cierto?, estudiar la función del músculo o bien la alteración de la función del músculo en algunos cuadros, ¿cierto?, asociado a alguna patología, y así ir diseñando, ¿cierto?, distintas intervenciones y también ir explicando algunas preguntas. Desde, ¿cierto?, uno puede analizar estas variables, ¿ya?, y todo depende desde el punto de vista científico, ¿cierto?, con el lente con que observemos, ¿cierto?, el fenómeno. Uno podría decir, ¿qué tanto zoom yo le aplico a una situación para poder analizarla? Estas herramientas, ¿cierto?, nos muestran perspectivas, uno podría decir, macroscópicas, ¿cierto?, que van integradas todas en una persona. Y también nosotros podemos centrar la atención quizá en cosas que tienen que ver con el músculo, pero un nivel, como uno podría decir, de micro estructuras. Como por ejemplo, en las uniones neuromusculares, ¿cierto? Las uniones neuromusculares es una parte fundamental, ¿cierto?, de la función del músculo, porque, ¿cierto?, la materialización entre la unión entre el sistema nervioso central y la fibra muscular, ¿cierto?, integrada en el músculo, que termina siendo el efector
¿cierto? Y también receptor de mucha información sensorial que a la vez se integra para generar una función muscular. Bueno, las uniones neuromusculares, ¿cierto?, también denominadas placas motoras, tienen una distribución particular dentro de cada músculo y el lenguaje utilizado, ¿cierto?, en la localización o el lenguaje asociado a la descripción de esta estructura, fíjense que a pesar de todos los años de estudio, todavía no resulta ser tan clara. Por ejemplo, nos podemos encontrar con conceptos como el de punto motor, que al revisar la literatura y al hablar, ¿cierto?, con colegas en el contexto clínico y también en el contexto básico, ¿cierto?, se pueden confundir estos conceptos. Entonces, yo quería plantearlos para que partamos, ¿cierto?, la discusión en base a conceptos ya establecidos. Por ejemplo, el punto motor corresponde al área suprayacente, ¿cierto?, a un músculo dado, en el cual se obtiene una contracción muscular con una menor intensidad de corriente. Eso implica, ¿cierto?, que el punto motor está asociado a la aplicación de la electroestimulación. Por lo tanto, ¿cierto?, el punto motor, como muestra esta imagen, correspondería a una zona donde nosotros aplicamos una estimulación eléctrica y obtenemos como resultado la contracción muscular. ¿Okay? Por ejemplo, en el gastrocnemio, que es un músculo donde vemos que se ha centrado muchos de los estudios de Patricio y también, como vamos a ir avanzando en la presentación, en los estudios que hemos realizado nosotros, ¿cierto?, el punto motor de los gastrocnemios se ubica cerca de su tercio proximal. Por otro lado, tenemos otro concepto, que es el de zona de inervación. La zona de inervación, ¿cierto?, corresponde a una región topográfica, o sea, un lugar, ¿cierto?, específico del músculo, dentro de la arquitectura, ¿cierto?, de este, donde se agrupan las uniones neuromusculares. Es un concepto, si ustedes lo ven, es claramente distinto entre punto motor y zonas de inervación. El punto motor está asociado a la aplicación de electroestimulación, las zonas de inervación son elementos arquitectónicos propios de un músculo donde, ¿cierto?, podemos ver en esta imagen las placas motoras y que estas se agrupan en ciertas zonas del músculo generando, ¿cierto?, estas zonas de inervación, que por ejemplo en el trabajo clásico del doctor Saito se ve aquí una distribución de las zonas de inervación del músculo gastrocnemio. Bueno, ¿por qué mi intención de aclarar estos conceptos? Y ya les adelantaba que desde el punto de vista clínico existe una cierta confusión entre estos conceptos, considerándolos muchas veces como sinónimos, que punto motor corresponde a la zona o la localización de las zonas de inervación, y eso, ¿cierto?, efectivamente no es tan así. Existe esa confusión, y ustedes lo pueden ver latente en la literatura, que muchas veces, ¿cierto?, se confunden ambos conceptos, a pesar de que son distintos. Sin ir más lejos, ¿cierto?, y hacia dónde apunta esta presentación, es que muchas de las guías de aplicación de toxina botulínica que mencionaba Eduardo en su presentación, identifican como uno de los sitios de inyección de la toxina botulínica el punto motor. Sabiendo, ¿cierto?, o ahí donde entra en juego esta confusión, el punto motor no necesariamente es donde se ubican las zonas de inervación. Esta imagen lo deja bastante claro. El punto motor, ¿cierto?, corresponde a la zona donde es más potencialmente estimulable el nervio que inerva al músculo, y por eso tenemos una buena contracción con un mínimo de intensidad, siendo que las zonas de inervación corresponden, ¿cierto?, a la localización de las placas motoras. Bueno, abordando esa problemática, hace algunos años, ¿cierto?, nosotros quisimos demostrar que operacionalmente ambos conceptos son distintos.
y ideamos un experimento en el cual obteníamos la localización del punto motor a través de electroestimulación y por otro lado las zonas de inervación. Y esto lo hicimos en un músculo que arquitectónicamente era muy fácil de poder demostrar aquello, que es el bíceps brachial. ¿Por qué fácil? Porque es un músculo fusiforme. Y nosotros encontramos efectivamente que la posición, tanto absoluta, o sea, en milímetros, como ajustada a la antropometría de la persona, el punto motor, ¿cierto?, y la zona de inervación se encontraban en coordenadas estadísticamente diferentes. Por lo tanto, ahí demostramos, damos un poco de evidencia para aclarar, ¿cierto?, esta confusión entre ambos conceptos. Las zonas de inervación, ¿cómo las podemos detectar? Y aquí echamos mano también a un concepto que nombró Patricio, que eso es la electromiografía de alta densidad. La electromiografía de alta densidad es otra técnica de electromiografía, la única diferencia es que usa una configuración de muchos electrodos ubicados en un arreglo, que puede ser en una dimensión o en dos dimensiones. La electromiografía clásica, ¿cierto?, usa la gran mayoría bipolar, se ubica sobre el músculo, tiene un volumen de captura, ¿cierto?, relativamente pequeño, dependiendo del músculo que estemos evaluando, a diferencia de la electromiografía de alta densidad, que ubica muchos electrodos sobre el músculo, y de esa forma tenemos un volumen de captura que es más representativo del músculo. Presenta esa ventaja, pero que tiene que ver, lógicamente, con los objetivos que yo estoy buscando. Ahora, cuando esos electrodos, ¿cierto?, por ejemplo, en un arreglo lineal, o también en uno que sea bidimensional, se logran alinear a las fibras musculares, o sea, cuando los electrodos de este array se ubican de manera perpendicular a las fibras musculares, nosotros podemos identificar en los registros electromiográficos las zonas de inervación. Por ejemplo, en esta animación vemos que está la alfa motoneurona, las placas motoras, ¿cierto?, y los potenciales que viajan en direcciones opuestas a partir de su generación en la placa motora. Bueno, eso lo podemos observar en los registros de la señal electromiográfica, como ustedes ven acá, donde tengo la propagación del potencial de acción en un sentido, por ejemplo, el canal 6 al 11, y luego del canal 4, ¿cierto?, hacia el 1 en otra dirección. Y ahí tenemos entre ambas direcciones opuestas una señal electromiográfica con una amplitud menor que se correspondería, ¿cierto?, al potencial de placa que nos permite identificar ahí a la zona de inervación. De esa forma las logramos identificar. Bueno, una vez que, ¿cierto?, logramos identificarla, aplicamos eso en distintos músculos, ¿cierto?, partiendo por músculos sencillos que tienen formas fusiformes, donde es relativamente sencillo ubicar las zonas de inervación. Ah, aquí también en el bíceps brachial, ahora con una matriz bidimensional, pero nos permitía localizarla en varias zonas de ese músculo. Pero nos empezamos a interesar por músculos que tuvieran una arquitectura más compleja y que funcionalmente también fueran más atractivos. Así es como también en algunos experimentos hace unos años atrás buscamos identificar la ubicación de las zonas de inervación para el músculo gastrocnemio. En la medida que vaya avanzando voy a ir justificando por qué el músculo. Pero aquí vemos, ¿cierto?, que su arquitectura es más compleja, ya no es un músculo fusiforme, fácil de localizar las zonas de inervación, sino que tiene una configuración más bien multipenada, bien compleja, ¿cierto? Pero de todas formas es posible a través de la electromiografía de alta densidad ubicar las zonas de inervación en el vientre medial y también en el vientre lateral. ¿Cuáles podrían ser las utilidades que le podemos dar a la localización de las zonas de inervación? Lo primero, ¿cierto?, en pro del conocimiento, en las ciencias básicas, al conocer
la arquitectura muscular y tenemos una técnica que nos permite hacerlo, una técnica que no es invasiva, que tiene sus ventajas, restringida, eso sí, a los músculos superficiales. Puede ser también una contribución importante a definir la ubicación de los electrodos bipolares cuando hacemos análisis, ¿cierto?, de la actividad muscular, porque nos entrega esa ventaja, porque claro, ubicar un electrodo bipolar sobre la zona de inervación, como ustedes ven, las diferencias de amplitudes que se dan, puede llevar a generar conclusiones erradas. Así que es una, ¿cierto?, una herramienta que nos permite dar más confiabilidad a los datos electromiográficos que podamos obtener. También, y asociado, muy asociado a lo anterior, permite también identificar dónde o en qué zona del músculo es más confiable medir la velocidad de conducción muscular. Ahí hay un error en la diapositiva, es la velocidad de conducción, ¿cierto? Porque la velocidad de conducción debo medirla donde o en aquel lugar donde todos los potenciales van en la misma dirección, si no se genera ahí un problema de metodológico. Y la última aplicación, que uno, o sea, no última, sino que otra aplicación que podría darle, es que la ubicación de las zonas de inervación in vivo, en un paciente in vivo, podría contribuir a complementar las guías, ¿cierto?, que actualmente se utilizan para definir el sitio de inyección de la toxina botulínica. En la actualidad, ¿cierto?, se usan referencias que son anatómicas, que tienen algunas que ver con la definición del punto motor y por ello con esta suerte de confusión que puede existir en ese concepto. Y también la ultrasonografía. Ahora, ninguna de las técnicas, ¿cierto?, que yo he mencionado, salvo la electromiografía de alta densidad, nos asegura precisión en la localización de las zonas de inervación. La ultrasonografía se utiliza para asegurar que la inyección esté dentro del músculo, no en las zonas de inervación. Bueno, tomando eso y considerando, ¿cierto?, el problema de la espasticidad, que justamente los pacientes que sufren con espasticidad son la población objetivo del tratamiento con toxina botulínica, tenemos sí el inconveniente de la localización de la aplicación de la toxina botulínica en estos pacientes, como también mostraba Eduardo. Los resultados en verdad de eficacia, como decía también Eduardo, no han demostrado en variables clínicas tener una mejora significativa. Existe bastante como discrepancia un poco en los resultados. Sí, en variables biomecánicas se muestra, ¿cierto?, que hay un efecto, lo que demuestra, ¿cierto?, la sensibilidad o mayor sensibilidad de ese tipo de variable. Sin embargo, teóricamente se acepta o se plantea que la efectividad de la toxina botulínica estaría, ¿cierto?, o dependería de qué tan cerca la inyección de la toxina botulínica se aplica, ¿cierto?, en la vecindad de las placas motoras, porque justamente la toxina botulínica lo que hace es bloquear la liberación de acetilcolina y por eso produce, ¿cierto?, la disminución de los efectos de la espasticidad. Existe poca literatura que aborda ese problema. Hay un pequeño estudio experimental, ¿cierto?, del grupo de la PACI, un grupo holandés, que ellos han demostrado que cuando la inyección de toxina botulínica se aleja tan solo 12 milímetros de las placas motoras, la eficacia de esta neurotoxina decae en un 46%. Por eso vale la pena, ¿cierto?, invertir esfuerzos en poder definir si alguna técnica de apoyo o que la localización de las zonas de inervación in vivo, ¿cierto?, podría ser potencialmente un ayudante en, ¿cierto?, en la eficacia de la aplicación de esta toxina botulínica, pensando en definiciones de dosis de menor o dosis mínima con el mismo efecto, ¿cierto?, y así también poder abaratar los costos del tratamiento, que no son nada de baratos. Ahora tenemos, sí, en esta población el siguiente inconveniente. Nosotros, ¿cierto?, al
esta aparecia y los efectos de la misma espasticidad producen que las señales electromiográficas que se puedan obtener son bastante distintas de las que podemos registrar en una persona sana, ¿ya? Y acá en la parte superior, ¿cierto?, son señales obtenidas en una persona sana, y las abajo son, ¿cierto?, obtenidas en un paciente con espasticidad, en los gastrocnemios. Cuando, ¿cierto?, les solicitamos la realización de contracciones voluntarias. Actualmente, el gol estándar o la condición estándar para la localización de las zonas de inervación son las contracciones voluntarias. Pero vemos que en este grupo o en esta población, que se podría ver beneficiada por la localización de las zonas de inervación, nos encontramos con este tipo de inconvenientes. En la incapacidad de generar contracciones voluntarias que sean de tales características que permitan la ubicación de las zonas de inervación con facilidad. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Una de las alternativas que nosotros empezamos a probar hace algunos años es la aplicación de contracciones impuestas por electroestimulación, ¿cierto? La electroestimulación lo que puede hacer es depolarizar el nervio periférico y a través de esa depolarización lograr la activación involuntaria, o sea, impuesta, de una contracción muscular y activar las unidades motoras, y a través de los registros de electromiografía de alta densidad pues localizar las zonas de inervación. Esa fue nuestra hipótesis de trabajo a partir de algunos años atrás. Nos embarcamos primero en poder determinar si estas contracciones impuestas eran útiles para localizar las zonas de inervación, primero en un músculo, ¿cierto?, que era el tibial anterior. Entonces, que ustedes pueden ver a la derecha arriba, en A tenemos una contracción voluntaria del tibial anterior, y ahí se localiza la zona de inervación, y luego tenemos una contracción impuesta. Aquí ese primer pic es el artefacto que se genera por el pulso eléctrico, y luego tenemos acá, ¿cierto?, la activación muscular, y también se logra identificar la zona de inervación. Entonces, por lo menos a partir de este trabajo, nosotros encontramos también una fuerte concordancia entre la ubicación de las zonas de inervación con las contracciones voluntarias, que son las el gol estándar, por decirlo de alguna forma, y la que proponíamos nosotros, que era con electroestimulación. Luego de eso, ¿cierto?, y pensando en los músculos de la extremidad inferior y la clásica herramienta de neurofisiología, que es el reflejo de Hotman, ya también nos quisimos embarcar si ese montaje clásico del estudio neurofisiológico del músculo podía también ser útil para ubicar las zonas de inervación. La característica esencial del reflejo de Hotman es que se aplica la estimulación, ¿cierto?, en un nervio periférico mixto. Entonces nosotros tenemos una, entre comillas, una doble estimulación. Una directa de los axones motores o de las fibras motoras de este nervio mixto, que va a producir una activación muscular, que se denomina, ¿cierto?, esa primera activación como onda M. Y luego tenemos una segunda estimulación porque, ¿cierto?, esa depolarización que se produce ahí también activa las fibras 1A que ascienden, hacen su circuito sináptico y luego estimula, ¿cierto?, a la alfa motoneurona, y tenemos una segunda respuesta. Esa se denomina como onda H o el reflejo de Hotman propiamente tal. Entonces nosotros quisimos examinar si, ahora pensando, ¿cierto?, en los pacientes que pudieran tener este problema para realizar contracciones voluntarias que nos permitieran observar las zonas de inervación, quisimos aplicar, ¿cierto?, el reflejo de Hotman, y ahí está el setting, ¿cierto?, clásico en el nervio tibial, que también lo mencionaba Patricio, por acá no se alcanza a ver el, ¿cierto?, el otro electrodo. Aplicamos impulsos eléctricos de 1 milisegundo separados por 10 segundos cada uno, y teníamos, ¿cierto?, una onda M como respuesta y una onda H que son evidentes al electromiograma. Y aquí tenemos los electromiogramas, ¿cierto? Son registrados con una raíz lineal. Aquí tenemos la onda M. Miren, ahí está el artefacto que se genera con la electroestimulación. Aquí tenemos la onda M.
ahí con asterisco está identificada la zona de inervación ahora del gastrocnemio, y fíjense que el reflejo H o la onda H en algunos casos también se observa una zona de inervación. Pero hay otros casos que solo se observa o es evidente la onda M y no la onda H, y como es natural, ¿cierto?, tenemos casos donde no se evidencia la zona de inervación en la onda M, pero sí en la onda H. Bueno, al hacer un análisis de las frecuencias con las cuales se reportaba o se lograba localizar la onda o la zona de inervación en la onda M, en el cerca del 83% de los casos, de los 24 casos que analizamos, en 22 se observa la zona de inervación en la onda M, ¿cierto? Versus que solo en el 8%, o sea, en 2 de los 24 casos, se observa la zona de inervación en la onda H. Por lo tanto, a partir de este estudio pudimos concluir que la onda M es más útil que la onda H para la ubicación de las zonas de inervación. Eso tiene que ver un poco con la complejidad y la gran cantidad de variables que afectan sobre las características, ¿cierto?, electrofisiológicas de la onda H. Junto con ello, ¿cierto?, quisimos demostrar que, como en el tibial anterior, ¿cierto?, era posible identificar las zonas de inervación con electroestimulación, hacer lo mismo en el músculo, ¿cierto?, gastrocnemio. También quisimos evaluar la reproducibilidad, o sea, si en un tiempo cero nosotros somos capaces de identificar la zona de inervación con un set de coordenadas definido, ¿cierto?, en un lapso de tiempo que para nosotros fueron 36 horas, podemos localizar la zona de inervación en ese mismo lugar. Ustedes entenderán de que la reproducibilidad es algo importante desde el punto de vista clínico, porque cuando un fenómeno, ¿cierto?, es reproducible, yo le puedo dar mayor aplicación y dar más confiabilidad su desarrollo. Aquí, a través del cálculo de los coeficientes de correlación intraclase, tenemos unos altos, ¿cierto?, coeficientes que indican una muy buena reproducibilidad. ¿Ah? Nosotros evaluamos la reproducibilidad tanto de las contracciones impuestas como las contracciones voluntarias. Y encontramos que también hay una tendencia a que la reproducibilidad es más alta en las contracciones impuestas que en las voluntarias. Por último, también quisimos ver o determinar la concordancia que existía entre las zonas de inervación ubicadas a través de estimulaciones, o sea, contracciones impuestas, con las contracciones voluntarias. También encontramos esta vez a través de los coeficientes de correlación concordante y el análisis de concordancia de Black-Altman, también coeficientes que son altos y que muestran una alta concordancia entre los dos métodos. Entonces eso nos da bastante tranquilidad de que la aplicación, ¿cierto?, de la electroestimulación nos permite identificar las zonas de inervación que también son factibles de identificar con el gold estándar, que son las contracciones voluntarias. Bueno, para ir finalizando, algunos comentarios finales o a suerte de resumir los resultados. En personas sanas, ¿cierto?, la onda M resulta ser más útil que el reflejo de Hodgman para la localización de las zonas de inervación. La ubicación de las zonas de inervación definidas con la electromiografía de alta densidad es reproducible. ¿Ah? Es reproducible. Las zonas de inervación definidas con electroestimulación son altamente concordantes con las localizadas con contracciones voluntarias. Y en cuanto a la proyección, nosotros seguimos trabajando en esto y pensamos que la localización de las zonas de inervación mediante electroestimulación podría ser útil para la localización de las zonas de inervación en personas con espasticidad. Bueno, antes de finalizar, ¿cierto?, todos estos trabajos, uno nunca los hace solos, así que hay que agradecer a muchas personas, que también me perdonen quienes se me olvidan, pero los que tengo más latentes, la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes, a María José Hudson, a Felipe, que está acá con nosotros,
al profesor Oscar Valencia también mi agradecimiento, al Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, en Chile, y a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, por financiar el proyecto con el cual hemos realizado estas investigaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Guzmán, por su presentación. A continuación, invito a los expositores a que puedan activar sus micrófonos y sus cámaras porque daremos paso a la sesión de preguntas. Os recuerdo que aquellas personas que quieran hacer sus preguntas aún pueden hacerlo a través de la sección de preguntas en el menú inferior e intenten siempre indicar a qué profesor está dirigida. Yo me tomaré la atribución de ir leyendo las preguntas. Están en el fondo un poco en orden en el que lo han puesto los participantes, el público. La primera pregunta está dirigida para el doctor Eduardo Cofré, por Catalina Fleckenstein, quien pregunta, dice, una pregunta para el doctor Eduardo, primero que nada, muy interesante lo que expuso. ¿Han intentado usar la realidad virtual para rehabilitar alguno de los grupos a los que usted expuso? Muchas gracias. Sí, mira, muchas gracias por la pregunta. Desafortunadamente, no pudimos perseverar en el uso de realidad virtual por falta de fondos, pero sí tenemos un prototipo de utilizando el Vive HTC, que es son los goggles de realidad virtual, en lo que nosotros estuvimos trabajando para poder hacer una mímica de un brazo que en una persona que tuvo un stroke. Para hacer una especie de asistencia virtual en un juego de básquetbol, donde la persona tenía que tomar una pelota y ponerla dentro de la canasta. Entonces la persona en realidad virtual veía de que ese brazo estaba funcionando en forma adecuada y la idea es de ir disminuyendo la asistencia. Dos personas con las que utilizamos esta realidad virtual nos contaron de que desde el punto de vista de engagement con la tarea, ellos podían fácilmente estar por mucho tiempo, mucho más de lo que quizás podrían hacerlo con alguna tarea que era más de fisioterapia. Eso fue bastante positivo. Ahora nunca pudimos progresar más el trabajo, pero sí... el interés se mantiene de poder utilizar esta especie de mímica en realidad virtual de lo que ocurre o de lo que pretendemos recuperar en la realidad. No sé si contesto tu pregunta completamente, es un poco complicado porque todavía estamos tratando de poder hacer funcionar eso y no puedo mostrar resultados más que solamente la experiencia que hemos tenido. Catalina dice que muchas gracias y que sí, quedó explicado, parece todo, Eduardo, así que muchas gracias. Hay una pregunta acá para el doctor Patricio Pincheira, de parte de Cristóbal Javier López. Dice, profesor Pincheira, llevando sus conclusiones un poco más a la práctica clínica, si nos enfrentamos a un paciente con un nivel bajo de actividad física, ¿qué consideraciones o qué tipo de ejercicios puedo hacer en él para evitar los síntomas por el daño producido por los ejercicios excéntricos? Gracias por la pregunta. Creo que algo mencioné en la última diapositiva respecto a eso. Felipe, me borraste la pregunta del chat, pero sí, ¿por qué eso, profesor Palma? ¿Por qué? Que quedó en la segunda. Para responderla ahí al chat. Quedó en la segunda. Pero la memoria, si la memoria no me falla, yo creo que en personas que tengan cualquier tipo de incapacidad, ya sean adultos mayores o personas con obesidad, pareciera ser que contraproducentemente a lo que uno podría pensar, utilizar un bajo número de repeticiones con alta fuerza pareciera ser lo mejor, porque eso al corto plazo va a causar una elevación menor en los niveles de dolor y de pérdida de fuerza.
Creo que eso era la primera parte de la pregunta. Creo que había otra parte, Felipe, de la pregunta, o no, o eso o estoy contestando. Sí, decía, si nos enfrentamos a un paciente con un nivel bajo de actividad física, ¿qué consideraciones o qué tipo de ejercicios puedo hacer en él para evitar los síntomas por el daño producido por los ejercicios excéntricos? Claro, eso es alta fuerza, pocas repeticiones, porque eso va a elevar menos los marcadores de daño muscular, que son dolor y pérdida de fuerza. Perfecto, muchas gracias y disculpa, Pato. Acá hay una pregunta para el profesor doctor Rodrigo Guzmán sobre la zona de inervación. Dice, ¿estas podrían ser modificadas con entrenamiento o de qué otros factores podría depender su ubicación? Bien, muchas gracias por la pregunta. Es una buena pregunta porque todavía no sabemos, ¿eh? No sabemos, en verdad, no hay estudios que se hayan centrado en la modificación. Teóricamente, uno podría pensar de que el proceso de envejecimiento implica, ¿cierto?, la apoptosis de las alfa-motoneuronas, dejando fibras musculares sin inervación. Y hay un mecanismo, ¿cierto?, que se ha demostrado más bien en modelos animales de inervación recíproca, ¿ah?, que quizás otras unidades motoras inervan a esas fibras musculares que quedan, entre comillas, como huérfanas. Sin embargo, la vecindad seguramente que requiere ese proceso no debe modificar de manera significativa la ubicación de las zonas de inervación, ¿ya? Pero debo admitir de que en verdad sabemos muy, muy poco de aquello. Por ejemplo, qué modificaciones se pueden dar en un músculo con espasticidad, cómo se concentran, si se degeneran un gran número de placas motoras, eso, y que sean evidenciables a través de la electromiografía de alta densidad. Así que creo que soy totalmente ignorante en ese tema. Sí, quizás colgándome un poquito de esa misma pregunta, hay otra que dice si es que efectivamente esta alta concordancia que se pudo identificar en la zona de inervación en personas sanas podrían también ser extrapoladas a pacientes con espasticidad. O sea, ¿debiera ser tan fácil o tan concordante localizar esta zona de inervación en personas con espasticidad? Mira, los resultados preliminares, que ha sido bastante interesante, son muy pocos, por eso yo no los he querido mostrar acá, pero la concordancia creo que va a ser baja, pero eso no lo encuentro que sea malo, porque muchos de los pacientes que no logran activar de manera adecuadas sus unidades motoras y que sufren de espasticidad y no se puede observar sus zonas de inervación a través de las contracciones voluntarias que generan, sí se les puede localizar las zonas de inervación a través de las contracciones impuestas. Entonces eso es bueno, ¿ah? Eso es bueno que, o sea, bueno en el buen sentido de la palabra, ¿me explico, no? O sea, tenemos un paciente que nos puede generar contracciones voluntarias que no hace posible identificar las zonas de inervación a través de ese tipo de contracciones, pero cuando aplicamos la electroestimulación sí logramos identificar las zonas de inervación. Por eso creo que la concordancia posiblemente, no lo sé, puede ser baja, ¿cierto? Pero que de todas formas esta alternativa de electroestimulación nos podría llegar a permitir identificar de todas formas la ubicación de las zonas de inervación, lo que podría ser bastante beneficioso si que pudiéramos implementarla como una guía más en la definición del sitio de inyección de la toxina botulínica. Perfecto. Me voy a tomar la palabra para una pregunta que yo quería hacerle al doctor Eduardo Cofré. Uh-huh. Si es que en general, fueron todos los hallazgos en todos los distintos grupos de pacientes que usted mostró muy, muy, muy interesantes. Pero también, mientras veía esos resultados, se me pasaba un poco la cabeza de qué forma todos esos hallazgos que se han ido viendo en todo este grupo de pacientes podrían ser aplicados, por ejemplo, en un medio local, pensando, por ejemplo, en Chile.
¿De qué forma todos los hallazgos que ustedes han hecho del estudio de la neuromecánica podría, cierto, ser bajado en el fondo un poco hacia el mundo más bien clínico? Doctor Eduardo. Sí, mira, yo no te mostré, por falta de tiempo, bueno, en realidad tuve también problemas de audio. Hay algunos, nosotros tenemos en el hospital, nosotros instalamos una pantalla con un sensor Kinect y un computador en uno de los pasillos del hospital de rehabilitación con una de estas tareas de seguimiento. Es posible hacerlo, nosotros lo localizamos ahí y la idea era de que quizás en un futuro no sea solamente una forma de evaluar, sino que también sea una forma de tratar. Producto de que, como era un videojuego, mucha gente lo tomaba como tal y no lo tomaba en realidad como una evaluación. Entonces, tiene el beneficio de las dos cosas. Es posible hacerlo porque no requiere de mayor instrumentación y probablemente va a requerir de aún menos instrumentación a medida que podemos simplificar la forma de hacer el tracking del movimiento de las personas, el monitoreo del movimiento de las personas. Eso por el lado de la realidad virtual. Por el lado clínico, perdón, de la evaluación de balance con este método de seguimiento. Por el lado de la evaluación de la marcha, por ejemplo, nosotros hemos utilizado, estamos utilizando en este momento, una aplicación que desarrollamos para poder obtener información inmediatamente después de una evaluación de marcha, por ejemplo, en un test de 6 minutos, donde nosotros podemos extraer diferentes componentes, podemos extraer los componentes que tienen que ver con la parte de los giros y también lo que tiene que ver con la marcha. Y ahí tenemos dos sets de variables, las que son no lineales, que son, apelan a entender la estructura del movimiento, la complejidad, la estabilidad, la variabilidad, y las otras que son mucho más amigables, por decirlo de alguna forma, que nos permiten entender cosas más simples, más espacios temporales, el largo del paso, el tiempo de marcha, la velocidad. Pero sí lo estamos haciendo de forma clínica, ese es el objetivo final, llegar a una evaluación que sea aplicable en la clínica. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de continuar con la... Sí, profesor. ¿Puedo Gómez? Hacer yo una pregunta, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, gracias. Eduardo, quería preguntarte, cuando uno utiliza estas herramientas no lineales, ¿cierto? Uno tiene el exponente, la PUNOP, y tienes tú estos diagramas de fases, ¿cierto? Uno, en el constructo teórico de esos elementos, hay componentes que son atractores, o sea, hay un elemento que atrae este fenómeno que hace que se repite y hayan fases. Desde el punto de vista neuromecánico, ¿tú piensas que se pueda identificar alguno de esos atractores? Ah, súper interesante tu pregunta. De hecho, estamos escribiendo algo ya, porque esto es, a ver, esta, afortunada y desafortunadamente, estas evaluaciones requieren de definir estos atractores, ¿no es cierto? En el fondo, definir el número de dimensiones y el delay de la señal para poder obtener realmente qué es lo que está ocurriendo en, estamos hablando de diáfono, por si acaso, para poder obtener, ¿no es cierto?, el exponente de divergencia local. Hay varias formas de hacerlo. Desafortunadamente, la medición no es libre de parámetros, que se denomina, sino que se tienen que definir a priori antes de obtener este valor. Nosotros hemos hecho, hecho las evaluaciones en al menos 4 formas diferentes. Afortunadamente, todas son sensibles, por ejemplo, en el caso del estudio de prevención de riesgo, son sensibles a determinar si una persona lleva o no lleva una carga, si está caminando más o menos rápido. Y utilizando un sensor en el tronco, que es el más sensible, y también un sensor en el sacro. Ahora, si bien todos son sensibles, los resultados son diferentes. Lo que quizás nos puede estar diciendo,
producto de que el número de dimensiones, perdón si estoy, me estoy yendo muy técnico, pero si el número de dimensiones o el delay para definir los atractores es el adecuado. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo lo hicimos en diferentes formas y aún tenemos que definir cuál es la mejor o la más sensible. Desafortunadamente, no existe una, llamémoslo, estas evaluaciones son muy dependientes de la dinámica de la evaluación del momento. Lo que significa que cuesta de que sea la misma dinámica a través de diferentes sujetos para un estudio, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es hacer los parámetros, lo estamos utilizando a través de todos los sujetos de la misma manera, definidos para diferentes planos. Después lo hacemos definidos para diferentes sensores. Y después lo hacemos definido para cada una de las evaluaciones. Afortunadamente, como te decía, hemos podido determinar de que en realidad todos son sensibles, pero quizás algunos son mucho más, nos pueden proveer mucho más información de la dinámica. Es un poco complicada la pregunta, perdón Rodrigo. Es una cosa que le hemos estado dando bastante vuelta este último tiempo, y por eso estamos escribiendo lo que estamos escribiendo, para poder ser un poco más preciso. Pero para referencia, la gente que quiera enterarse más de esto, le recomiendo la bibliografía del Dr. Steggio de Omaha. Ellos tienen un arsenal gigante de recomendaciones para la utilización de estos parámetros. Muchas gracias, Eduardo. Perfecto. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quería recordar que en el chat se encuentra un link para que ustedes puedan contestar una breve encuesta. Así que les pedimos por favor a todos los asistentes que puedan llenar esa encuesta. Es muy breve, no, les va a tomar menos de un minuto contestarla. Y es para nosotros muy importante. Profesor Pincheira, tengo una pregunta personal hacia usted. Está por todas las investigaciones que mencionó, ¿cierto? Habían muchas variables que ustedes ya han estudiado que pudiesen afectar finalmente a la aparición o a los síntomas que están asociados al dolor producto del daño muscular por ejercicio excéntrico. ¿Qué otros factores que ustedes quizás no han estudiado creen que podría influir en la magnitud de dicho daño muscular o en el dolor producto de este daño muscular? Y si es que no han pensado en eso, ¿cuál es el futuro finalmente de esta línea de investigación? ¿Cuáles son las siguientes preguntas que buscan ustedes contestar allá? Gracias, Felipe, por tu pregunta. Yo creo que esta cosa va a desembocar en que cada músculo tiene una respuesta independiente. Entonces va a ser una cuestión más compleja de lo que uno espera. Porque, por ejemplo, los resultados o las adaptaciones que se dan en el gastrocnemio versus, por ejemplo, los isquiotibiales, ante cargas relativamente similares son distintas. Las adaptaciones son distintas, la magnitud de las respuestas son distintas. Por lo tanto, yo creo que esa es la primera. El siguiente paso es ver qué tan. Cómo son las respuestas en distintos músculos de las extremidades inferiores. Y en función de lo que tú me decías de los parámetros, probablemente yo no descartaría que, aunque en nuestro estudio no se ve nada, pero yo creo que hay un componente neuromuscular, hay variables neuromusculares que están involucradas en la protección y en las adaptaciones. Entonces nosotros en nuestro siguiente estudio nos hemos planteado utilizar electromiografía de alta densidad para descomponer propiedades de unidades motoras específicas y ver si ahí hay algo que nos pueda decir más acerca de este fenómeno. Perfecto. Estaremos atentos ahí a esos nuevos hallazgos. Voy a hacer ahora la última pregunta que queda acá en la sección de Questions and Answers para el profesor Rodrigo Humán. Ah, profesor, tiene una pregunta antes. ¿Está muy bien? Ahí sí.
Quería preguntarle a Patricio. Sí. Pato, tú, bueno, concluyes en varios de tus estudios que el tejido conectivo juega un rol importante, o al parecer más que importante, en la respuesta al daño. Con la ultrasonografía tú puedes centrar la atención en la unión neuromuscular y en las propiedades del tendón, ¿cierto? Que uno podría decir son los elementos conectivos así en serie. ¿Y cómo podrías tú evaluar el rol de los elementos conectivos en paralelo? Principalmente pensando como en la fascia muscular, que también muchos, no sé, elementos terapéuticos como que se centran, y algunas técnicas, ¿cierto?, de fisioterapia se centran en el manejo supuestamente de la fascia. ¿Existe la posibilidad de poder disgregar el análisis? Gracias, profesor, por su pregunta. Sí, la verdad es que es más complejo evaluar los elementos en paralelo. Sin embargo, acá en el laboratorio lo que han tratado cómo han tratado de abordar eso es con una técnica de ultrasonografía que se llama ultrasonografía en tres dimensiones, que lo que trata de hacer es capturar, como su nombre lo indica, el volumen del músculo en tres dimensiones utilizando ultrasonografía convencional de dos dimensiones combinada con un sistema de captura de movimiento. Entonces lo que hacen es capturar el volumen muscular y delimitar la aponeurosis superficial, la inferior, antes de una contracción, capturar el volumen, calcular el volumen activo y después hacer lo mismo luego de una contracción. Entonces, se asume que, por ejemplo, la distancia que hay entre la aponeurosis superficial inferior es distinta, por lo tanto, el ángulo de penetración también cambia y el área de sección transversal del músculo cambia antes y después de esta contracción. Pero la limitante que tiene eso es que se puede hacer solo de una manera estática, o sea, no se puede hacer durante la contracción, sino se puede hacer antes y después de la contracción. Esa es la primera manera que se me ocurre a mí en vivo de ver esta otra parte del tejido conectivo. Y ya lo siguiente sería una cuestión más compleja, que sería utilizar modelos de simulación, ¿cierto? Y de modelamiento más complejo y que involucren, ¿cierto? Con mayor detalle cómo funciona la parte pasiva del músculo en esta tarea. No sé si respondo su pregunta, profe. Gracias, Pato. Sí, muchas gracias. Ahora sí, como les mencionaba, doy paso a la última pregunta que está acá planteada en el chat. Dirigida al profesor Guzmán, pregunta, ¿qué variables podrían considerarse entonces el motivo por lo cual la onda H no sea la más visible en comparación a la onda M para la detección de zonas de inervación? ¿Qué pasa con la onda H a nivel medular que dificulta en el fondo este proceso? Muchas gracias por esa pregunta. Es una buena pregunta. Bueno, la diferencia pasa más bien por la utilidad operacional, porque en la onda M se ven con mayor frecuencia las zonas de inervación que en la onda H. Se puede ver a varios factores, entre ellos, bueno, la onda M es una activación directa de las fibras motoras hacia la placa motora y las unidades motoras. Por lo tanto, ahí existen pocas variables que influyan sobre el estímulo y la respuesta, ¿verdad? Pasa quizás por la intensidad de la corriente, por la impedancia de los tejidos que están involucrados. Entonces, las variables son pocas. En cambio, las variables que están involucradas en las características del reflejo H, a pesar de que es un reflejo monosináptico, pero tiene aferencia, ¿cierto?, o tiene influencias descendentes, ¿cierto?,
que juegan un rol que está bastante descrito, ¿cierto? Que variables como un ambiente estresante, la posición de la cabeza, la posición del cuerpo, del voluntario, influyen sobre las magnitudes del reflejo H y por lo tanto también sobre la capacidad que tenga esta de escribir o de permitirla.